Dominica Networks presenta NotiGusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias. Parece ser un dembow, pues no, no lo es, pero el pan está a 10 pesos. El pan se venderá a 10 pesos a partir de este martes, así que ya lo sabe, la Asociación de Medianos y Pequeños y Microproductores en Panaderías, Reposterías y Venta de Dulces anunció que a partir de este martes 15 de junio, el precio del pan se elevará de 5 pesos a 10 pesos, fruto de las alzas que han experimentado las materias primas, así como también el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Codopyme, Luis Miura, informó la noche de este lunes que el anuncio del aumento del pan no es cierto y aseguró que es un grupito buscando en Río Revuelto. Mientras tanto, el pan está a 10 pesos. Constituye. Él dice que no es cierto, ¿verdad? Él dice que no. Y lo dice, venía no, escuchando ahora en dice, la radio. Dice, no, es un grupito. Un grupito. Un grupito. Que están que pescando en Río Revuelto. Mientras tanto, JC. Yo te dije que donde yo lo compro hace rato que están a 10. Ah, ¿verdad? Tú me dijiste. Pero, sí, pero JC, mira. El pan. Pero tú sabes que no se va a quedar a 10. ¿Eh? Porque cuando el de colmado sube a 10, el tuyo va a subir como a 3. Como a 15. Como a 15. Te compro un pan como una herida, dije, cero gluten. No. Vas a morir. No, espérate, no. Yo te estoy hablando de ese pan que yo te estoy diciendo que está a 10. Pero no inflamado. Es pan de agua, óyeme, es pan de agua normal. Sí. Y yo te digo que el otro pan que yo compro, que es el cuadrado, que es con 2 de carbohidratos netos. Oh, wow. ¿Eh? Coraza la pendejada esa. Coraza. Que uno se la quita. Sí, que uno se la quita. Pero ese, por ejemplo, me voy a morir igual, pero no inflama. JC, pero mira, tú sabes que yo... Óyeme una cosa. Moriremos. Oye, Ñonguito. Maldita sea. Sí. Ñonguito. Adelante, Jaro. Oye, ese luz maravilloso. Maldita sea. Que tú sabes que yo le tiré al viejo mío en Santo Domingo y yo, papi, voy para allá, guárdame pan y chequea lo que él me respondió para atrás. Fernando, ¿lo tiene ahí? Tíralo ahí, tíralo dale, ahí. Dale la nota. Ah, no la tiene. Ah, la tengo yo por aquí, pero déjame. No, espérate. Ah, dale tú. Yo le estoy curándome con el viejo mío que él está cuartelado ya después de durar un mes aquí él me manda esto, dale. Tú para que lo compres pan tú, Jaro. Ven que dejarte de pan a 10 pesos, Jaro, ven. ¡Jaro! Ah, pero... 10 pesos el pan, ese no lo como yo más nunca. eso es de familia, lo dejaron. Así como el gordo que dice, que tu dieta baja en carbohidratos. Señores, hay que decir, el pan se vende a 3 pesos. Y los colmados, perdóname, déjame explicarte. Al por mayor lo venden a 3 pesos a los colmaderos. Los colmaderos se ganan 2 pesos y lo venden a 5. No pueden aumentarlo 5 pesos más, por el amor de Dios. Si no voy a hacer una crisis yo. Si no pueden aumentar pan a 10 pesos. Si no le llega el colmadero abusadores. A 3 pesos, sí. Entonces el colmadero lo va a llegar a 5 o a 7. Y él va a tener ese no, que ganar. Y lo chulo que cuando tú es más aire que hay adentro que pan. Sí. ¿Tú sabes por qué que yo te estoy diciendo que yo compro ese pan allí? Porque a mí me daba pique que, por ejemplo, a veces tú compras el pan en el colmado y tú lo abres mitad a mitad y se le salen las dos partes. Se le dividen. A mí me gusta que se quede entero. Sí, de lado y lado. Una vez abrió un pan cerquita de la cara y me sopló. Claro. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno. Están llegando. Dos preguntas. Bueno, un comentario y una pregunta. Adelante, primero la pregunta. Adelante, hay panqueto. Sí. No, y dejen la miseria, paguen 10 pesos el pan. Dejen la miseria. Que si hay panqueto, lo que él dice. Sí. Esa fue la pregunta. Sí. Que si hay panqueto y que dejen la miseria. No, sí, hay panqueto. No hay panqueto porque el panqueto es hecho con harina de almendra. Entonces, también hay un pan que es keto friendly, que es el que contiene un bajito porcentaje de carbohidratos netos que se puede utilizar en el pan de almendra. ¿Eso es pan de almendra? ¿Eh? ¿Eso es pan de almendra? No, es pan. Le salió lo mismo que a ti. Te salió lo mismo que a ti. Bueno. Cuando bueno, dicen arroz, que tú dices que no, que le echamos. 10 panes con harina blanca, de la que los panaderos todos sudan. No, hermano, mire, usted está equivocado. Porque no se está diciendo que es pan de agua. Oye, ahora. No se está diciendo que es pan de agua. Pan que es pan.
Porque no, 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 ese no, ya, ese yo sé que es ese. No, maestro, maestro, siéntese, maestro. Oye, él yo creo que está por ahí. Si yo te agarro con esta silla, yo sé quién es. Sí, yo sé. Eso es pan keto. Lo que a mí me da es cuando los keto le dicen que arroz. Dije que voy a hacer una paella. No, 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 eso es coliflor. Pero que él te dio con la misma tuya. No, porque yo no estoy diciendo que eso es pan de agua. Espérate, el arroz es arroz. Tú siembras arroz y sale arroz. Tú siembras coliflor y sale coliflor. Exacto. Tú siembras pan y tiene nada. Exacto. La noticia. No se la doy, no se la doy. Usted la ha pegado mucha, pero no se la doy. A usted que llamó. El ex administrador de la lotería trató de contaminar investigación en caso Operación 13. El suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Meixent, dice, dio informaciones falsas a los fiscales investigadores con el interés de crear un falso positivo o de entorpecer las indagatorias. El ex administrador de la lotería acordó con los demás miembros de la red, los hoy imputados, no transmitir el sorteo por la plataforma de las redes sociales para evitar que tuvieran más espectadores. Los implicados en la organización criminal tenían la orden de borrar los mensajes de las conversaciones telefónicas y no depositar en el banco el dinero pagado de los sobornos para no levantar sospechas del ministerio por cualquier eventualidad. ¿Oh, sí? Eso tiene un marco, pero yo quiero saber si ahí pasó como pasó en el caso Coral, que no borré los WhatsApp. Eso fue con premeditación y él es masivo. No, exacto. Y él es masivo. Buenas. Buenas tardes. Ah, ya se fue la llamada. Eso era para discutir otra vez. Yo no me imagino. No le queda dado, no se le queda dado. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Dolphy, una preguntita. ¿Tú vas para el consulado? Iba para... ¿A dónde fue? Sí, para el consulado, sí, dile. Ah, yo entendí. Sí, pero al soberano. No, la que está bonita hoy, de verdad. Ay. Muchas gracias, papi. Entonces, aquí ahora lo anota. Dice el 14 de junio, el 15 de junio del 2021. Dolphy fue bonita. Vestida de rojo. Y después, dentro de 10 años, le dice: ¿No te acuerdas que yo te dije el 15 de junio del 2021 cuando andaba bonita? Así fue para el consulado. Pero es verdad. Se acabó con el 13. Es así. Es posible. Es así. Atención, y continuamos con las noticias. Atención a esta noticia, Yonguito. Yo sé que eres un experto en esta materia. Mm. No por lo vivido, sino porque te han contado. Y es que un hombre en la India muere dejando 39 viudas. Sionjaka Shana, esta persona que vive o que vivía en el apartado estado de Mizoram, dejó 127 hijos, los cuales procreó con 39 mujeres. Pero este tipo murió a los 76 años. Oye, ¿de qué? Debió morirse antes. Hipertensión y diabetes. Poco tenía. Poco tenía. 26 mujeres asaron ante el día entero. Sí, ya lo sabes. Ahora, tú estás calmado. Llegó a 70 y pico, sí. Yo no sé cómo. Sí. Buenas tardes. Así no. Y no sale. Adelante. Buenas tardes. No voy a hablar de pan. Adelante. Que llamó diciendo que Dolphy está bonita. Dolphy. Cuando todavía podía cortar a la enfermera, iba bonita. Así que no es que hoy que ya está bonita, ella siempre va bonita. Siempre va bonita. Tú ves, ahora la pegaste, bárbaro. Sí, ahora la pegaste. Es otra representación de la belleza ahí. ¿Me dejas hacerte una pregunta? Sí, sí, haga tu pregunta ahí. ¿Ya dormiste la siesta de hoy? Todavía no. Primero vamos a comer. ¿Qué fue lo que dijo? Que va a comer. Ah, ok. Ustedes supieron que fueron 13 los que arrestaron. Ey, sí. Eran 10. Fueron 10. La operación 13, los arrestaron el día 13. Y fue por el jodido número 13 que salió en primer y tercer. Claro. Se está hablando de 500 millones de pesos en pérdida para los banqueros. Sí, claro. Y a Alex Rodríguez lo votó Jennifer López. Claro. ¿Y tú sabes qué? Era el 13 también. Y si tú le quitas dos 13, solamente queda un 13. ¿Y tú sabes qué quiere decir 13? ¿Qué? Que mientras más lo compra. ¡Ah! ¡Vámonos, Aro! ¡Vámonos, Aro!
Ay, señora, la ciudad de Nueva York alcanzó el 70% de los adultos vacunados, de acuerdo a la CDC, y el gobernador Andrew Cuomo se comprometió a levantar todas las restricciones cuando llegáramos al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ayer, que la CDC dijo que ya la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York llegó al 70% de la población mayor de 18 años vacunada, empieza el teteo en la Gran Manzana. Ahí es que prende, ya tú sabes. Míralo ahí, el 70% de los adultos ya tienen por lo menos una dosis. El 61.3% de los adultos están totalmente vacunados y el 0.41% tienen un 7 días de probabilidad de averaje de vacunación. O sea, lo que faltan por vacunar, que es un 40% aproximadamente, siguen siendo los jóvenes que no se están poniendo la vacuna y que todavía creo que la Pfizer, que se comenzó a implementar en los menores de edad, como lo dijo Dolphy la semana pasada, de 12 años para arriba. Bueno, el gusto de las 12 presentó, qué pendejo reportero. ¿Te gustó el contenido de El Gusto de las 12? ¡Qué bueno! Pues entonces regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? ¡Gracias!